Bienvenido a cada rincón del universo. En esta nueva entrega, viajaremos unos miles de años atrás en el tiempo para descifrar el descubrimiento de un oso gigante prehistórico sudamericano de cara corta que ha deslumbrado a la comunidad científica. Este formidable carnívoro que vagó por el continente entre 500.000 y 2 millones de años atrás ha sido recientemente objeto de un estudio que revela fascinantes detalles sobre su tamaño, evolución y lugar en la cadena alimentaria. Te invito a dar un vistazo a nuestro canal. El oso gigante sudamericano de cara corta ha dejado una marca imponente en la historia evolutiva de la región. En comparación con su contraparte norteamericana, este coloso prehistórico alcanzaba un asombroso peso de 1.600 kilogramos y se erguía majestuosamente a una altura de al menos 3.4 metros cuando se ponía de pie. Estos números lo catapultan como el carnívoro más grande conocido durante su periodo, superando a su pariente norteamericano que pesaba 1.134 kilogramos, así como al oso polar más grande de tiempos modernos, abatido en Alaska en el siglo XIX, que registraba 998 kilogramos. El húmero, ese hueso imponente que casi igualaba el tamaño de un elefante, se convirtió en la clave para estimar el tamaño total del cuerpo del oso. La magnitud de este descubrimiento ha dejado perplejos a los científicos, revelando un aspecto de la fauna prehistórica sudamericana que hasta ahora solo se intuía por fuentes fósiles fragmentadas. Este gigante prehistórico, cuyo esqueleto fue encontrado en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1935, se sometió a un riguroso proceso de reexaminación por parte de los paleontólogos Blaine Schubert y Leopoldo Soibelson. Este análisis no solo confirmó la inmensidad del oso, sino que también proporcionó una visión detallada de sus características físicas, llevando a los científicos a imaginar las vastas llanuras sudamericanas habitadas por este formidable depredador hace 500.000 y 2 millones de años. El oso gigante sudamericano de cara corta emerge, así como un gigante olvidado, un titán que una vez caminó por los paisajes sudamericanos, imponiendo su presencia como el rey indiscutible de su época. La comprensión de sus dimensiones colosales nos transporta a un pasado distante, donde la naturaleza desplegaba criaturas de proporciones épicas y desafiantes para nuestra imaginación contemporánea. La historia evolutiva del oso gigante sudamericano de cara corta presenta un fascinante relato de cambios a lo largo del tiempo, revelando adaptaciones clave que moldearon su existencia en un paisaje en constante transformación. En contraste con su pariente norteamericano, este gigante prehistórico inició su andar siendo una criatura monumental para luego experimentar una reducción progresiva en su tamaño. El análisis de los paleontólogos sugiere que, a medida que evolucionaba, el oso sudamericano se adaptaba a las condiciones cambiantes de su entorno. Esta transformación evolutiva intrigante plantea preguntas fundamentales sobre las presiones selectivas que influyeron en su desarrollo a lo largo de las eras geológicas. La teoría propuesta por los científicos sugiere que un exceso de presas y una falta de competencia podrían haber sido los impulsores detrás de la monumentalidad inicial del oso. En Sudamérica, este gigante habría dominado la cadena alimentaria, aprovechando un entorno rico en recursos y con poca competencia por la supremacía territorial. Sin embargo, a medida que el panorama evolutivo se transformaba, el oso de cara corta se ajustó, volviéndose cada vez más pequeño y desarrollando un enfoque omnívoro similar al oso negro contemporáneo. La comparación con su pariente norteamericano sugiere una dicotomía intrigante en la evolución de los osos de cara corta. Mientras que el oso sudamericano optó por la adaptación a un entorno donde la competencia era escasa, su contraparte norteamericana podría haber aprovechado las ventajas de un aumento constante en tamaño, potencialmente alejando a otros depredadores como al tigre dientes de sable. La conexión entre evolución y adaptación no solo refleja la capacidad de los osos de cara corta para ajustarse a su entorno, sino que también proporciona una visión única de cómo los factores ambientales influyen en la diversidad de las especies. La plasticidad evolutiva exhibida por el oso gigante sudamericano
destaca la complejidad de los procesos adaptativos en el curso de la historia natural. La evolución del oso gigante sudamericano de cara corta es un testimonio de la capacidad de adaptación de las especies a lo largo del tiempo geológico. Desde su origen monumental hasta su reducción gradual, este gigante prehistórico ilustra el dinamismo entre los organismos y su entorno, un fenómeno que continúa inspirando la curiosidad científica sobre los misterios de la vida en la antigüedad.